Con respecto a la jornada de protestas protagonizadas por la CONAIE y otros grupos sociales, el gobierno realizó una segunda evaluación en donde informaron sobre un ligero incremento de acciones violentas. En el cantón Saraguro, provincia de Loja, un grupo de uniformados habrían sido retenidos por comuneros. Realizaron secuestro de policías en Saraguro bajo el disfraz de retención y purificación por haber invadido su territorio. Con respecto a la toma de pozos petroleros en Estación Joya de los Hachas, el ministro de Defensa, Luis Lara, aclaró que esto es falso. Con respecto a que ha sido tomado el bloque 16, es falso. Lo que ha ocurrido el día de hoy a las 14 horas en la comunidad de Pompeya es que se apagó una bomba de impulso de presión. Desde el gobierno se informó sobre el intento extorsivo de un grupo de comuneros que plegaron el paro hacia agricultores que no se unieron. Hicieron intentos y acciones de intimidación a aquellos trabajadores de florícolas y también a aquellos trabajadores de las brocoleras que no quisieron participar en las acciones de paralización. En cuanto al cierre de arterias viales, se confirmó que en puntos de las provincias de Imbabura, Cotopaxi, en el sector de Los Chasquis y Cañar, se mantienen los bloqueos. Dos puntos de la provincia de Cañar, Coyoctor, cerca a Angas, en la vía Biblián, Shud Angas, y Quilloloma, en la vía Biblián, Chutco-Chancay. El balance del gobierno reporta 60 incidentes a nivel nacional, sin incremento significativo de manifestantes. No se registran tampoco detenidos por alteraciones de orden público. El Ejecutivo reitera su intención de establecer un diálogo para llegar a acuerdos comunes. Ha habido algunos acercamientos esporádicos, pero todavía no tenemos ninguna conversación formal que se haya establecido entre uno o varios de los grupos manifestantes y el gobierno.